Muy buenas. Hoy vamos a revisar cómo obtener el precio de índice de referencia o precio de alquiler de una vivienda con el rango que nos han impuesto ahora. Entonces, hay dos formas de buscar la vivienda. Una, con el informe ya generado previamente, que no lo tenemos, y por la referencia catastral. Ya si no tenéis la referencia catastral, mirad el anterior vídeo, donde aparece cómo encontrar una ficha catastral y, por tanto, este número que ahora vamos a introducir. A ver. Vamos a introducir el número. Y automáticamente ya lo busca. Le damos. Y ya como veis, ya aparece aquí los datos. De la dirección, la referencia catastral, si no es la dirección correcta la podéis introducir manualmente, datos de la vivienda, y hay unos campos que quedan por rellenar. Por ejemplo, certificado energético. Certificado energético, si no lo conocéis, pues ponéis la letra, y si la conocéis porque la habéis obtenido a través del otro vídeo que también hemos hecho de cómo obtener un certificado energético, pues lo introduces. El rango aquí te pone la fecha de construcción, estado de conservación, buen estado, altura, pues es de un tercero a un cuarto, que es una cosa incomprensible porque ya te lo está diciendo aquí, que es una tercera planta, pero bueno, hay que ponerlo. Y como veis, aún queda por poner si tiene ascensor, si tiene aparcamiento, si está amueblado, que como es el caso, si tiene conserjería, si tiene vistas especiales, si tiene piscina comunitaria, si tiene zonas comunitarias. Y entonces automáticamente ya te aparece el rango de precio de 418,92 a 530,87. Vale, vamos a compararlo con la Agencia de Habitatge de Cataluña. Vamos a ver si es exactamente del mismo precio o es totalmente diferente. Como veis aquí, también te sale la consulta de índice de referencia de precios de alquiler por cédula o por referencia catastral. Lo vamos a buscar por referencia catastral. Introduciremos la misma referencia y ya te aparece aquí que le tenéis que dar correcto. Y ya queda seleccionado. Le das OK y automáticamente te dice, ¿esta es la dirección? Sí, es la dirección. Y ya te aparece cosas por rellenar, que está en buen estado, el año de construcción ya sabemos que entre este rango, que es de una tercera o cuarta planta, certificado energético que es una F, que está amueblado, y le damos a enviar, a ver qué nos dice. Y nos dice que según el índice es 10,45 el metro cuadrado. Esto lo multiplicaríamos por 49,44, entonces 49,44 por 10,46 da un resultado de 517,14 euros. 517,14 euros contra 530,87. No tiene relación alguna. Incluso el área superior, que es el precio máximo recomendado, sería de 12,85. Entonces, bueno, aquí le podría dar a imprimir en PDF y tendría la consulta ya impresa en PDF para juntar al contrato de alquiler. O esta, generar informe, y también lo podrías juntar al contrato de alquiler. Porque inicialmente, como aún no está del todo regulado, no se sabe muy bien qué precio de los dos puedes coger o si puedes coger cualquiera de los dos. Espero que te haya ayudado este vídeo para saber cuál es el precio de índice de referencia o precio recomendado para alquiler, tanto a nivel estatal, que esto es a nivel estatal, como a nivel local o autonómico, que esto es de Cataluña. Y nada, cualquier duda, pues me escribes y miramos de resolverla. Estamos a tu disposición en Vendo por Inmobiliarias. Que tengas un feliz día.